Cuando meditamos en la vida de Orfa, podemos notar que fue una mujer que se alejó de las relaciones establecidas. Hoy queremos meditar sobre la vida de Noemí. Y Orfa también está relacionada con este pasaje. Noemí, una mujer cuya vida estuvo llena de amargura. Ella es como el monje que escribió el doctor Tony Stevens en su libro Guiando a su familia en un mundo equivocado. Mientras dos monjes caminaban por la orilla de un río, vieron a una anciana sentada junto a la orilla. Esta anciana estaba molesta porque no había puente. Uno de los monjes se ofreció a llevarla al otro lado, a lo que ella accedió. Así que los dos monjes se tomaron de las manos y llevaron a la anciana al otro lado. Ella, por supuesto, les agradeció y ella siguió su camino. Después de que los monjes hubieran caminado una milla o dos, el segundo monje comenzó a quejarse del dolor en la espalda y la suciedad en su ropa. Unos minutos más tarde, el segundo monje se quejó de nuevo. Me duele mucho la espalda, no puedo ir. Entonces le preguntó a su compañero de viaje, ¿no te duele la espalda? El primer monje contestó, por supuesto que no. Todavía estás cargando a la mujer, pero yo la dejé hace varios kilómetros. Aquí es donde encontramos a Noemí. Al igual que con Orfa, nos preocupa más el espíritu de Noemí que sus circunstancias. Mientras que Orfa hizo lo incorrecto por todas las razones incorrectas, Noemí hace lo correcto, pero con el espíritu incorrecto. La decisión de Noemí de regresar con su familia no tuvo nada que ver con el amor, no tuvo nada que ver con el compromiso o incluso la fe. Ella lo vio como algo práctico, no apropiado. Es decir, regresó por pura necesidad y deber. Esto es ciertamente mejor que simplemente alejarse de las propias responsabilidades. La necesidad es un motivo inferior que roba al individuo la alegría en sus relaciones. Además, este descontento de Noemí solo significa los problemas y el dolor que uno está experimentando. Y para aprender de sus errores y comprenderla mejor, vamos a echar un vistazo más de cerca a su historia. La puedes encontrar en el libro de Ruth, capítulo 1, versículos del 5 en adelante. Nadie sugeriría que el dolor, la angustia, la decepción que sintió Noemí fueron ilegítimos. Tampoco vamos a minimizar la carga que llevaba. Ciertamente se sintió abrumada cuando su vida en una tierra lejana comenzó a desmoronarse por completo. Fíjate, si tú analizas su vida, todo lo que perdió en 10 años. Perdió a su esposo, perdió sus hijos, perdió su seguridad, perdió sus posesiones, perdió su estatus, perdió su reputación, perdió su cercanía a Dios. Todo esto en un tiempo de 10 años. ¿Tú te imaginas vivir en esta situación? Que en 10 años pierdas dos de las cosas más importantes de tu vida, que pueden ser tu esposo, tu esposa, tus hijos. Y peor aún, tu relación personal con Dios. Esta es la carga que estaba sufriendo Noemí. Antes de juzgar a Noemí, debemos tratar de imaginar cómo responderíamos nosotros en esas circunstancias. En el versículo 6 de este libro de Ruth, capítulo 1, ella lleva una pesada carga. Y cuando escuchó que las cosas estaban mejor en Belén, regresó porque no tenía dónde ir. Pero eso no es malo en sí mismo. Cuando hacemos lo correcto, incluso cuando nuestro motivo no es el mejor, nos posiciona para restauración, tanto con Dios como con los demás. Y para decirlo de otra manera, su carga la llevó de regreso a donde ella pertenecía. Una vez que regresara a casa, podría comenzar a reconstruir su vida. Esta era la carga que estaba teniendo sobre su espalda, sobre su vida, Noemí. Pero claro, esa carga se convierte en amargura. El dolor emocional que no se trata puede envenenar incluso a un cristiano fuerte, a un discípulo de Cristo.
que lleva años sirviendo a Dios. Puede llevar una sonrisa en la iglesia o poner una fachada de felicidad, pero en el fondo alberga amargura. Y finalmente la amargura infecta todas las relaciones. Noemí admite abiertamente que se había amargado en el tiempo. ¿Cuántos de nosotros con el tiempo nos amargamos, verdad? Lo puedes leer en este capítulo 1 de Rut, verso 20. ¿Recuerdas el significado de su nombre? Noemí significa agradable. Pero con esta amargura, Noemí se estaba convirtiendo en desagradable. Para ella misma, para los demás. Ahora Noemí desea que la conozcan como Mara, que significa amarga. Y vamos a hablar sobre esta amargura. Porque yo creo que al final es el tema que podemos sacar de la vida de Noemí. La gente amargada como Noemí tiende a culpar a los demás por sus problemas. A riesgo de parecer insensibles a sus pruebas, debemos preguntarnos, ¿quién creó sus problemas? La respuesta fue ella y su marido. Cuando Elimelec se mudó a Moab, se apartaron de la voluntad de Dios para sus vidas. Seguramente compartió parte de la culpa por ese acto de desobediencia, y esto lo vamos a ver en unos minutos. Vamos a ver lo que significa Judá, vamos a saber lo que significa Belén. Y cuando sepas el significado, te darás cuenta por qué Noemí y su esposo abandonaron esa tierra de bendición por irse a Moab, que Moab era una tierra de maldición, era una tierra maldita. De hecho, ahí están los moabitas, que eran enemigos también del pueblo de Dios. Este matrimonio, Noemí y su esposo Elimelec, se apartaron de la voluntad de Dios para sus vidas. Como muchos de nosotros, culpamos a Dios. ¿Cuántas veces hemos culpado a Dios de las decisiones erróneas que hemos cometido? Muchas veces. Culpamos a los demás. Y este es el primer punto que queremos tratar. La gente amargada como Noemí tiende a culpar a los demás por sus problemas. Y Noemí y su familia estaban culpando a Jehová. Lo puedes leer en Rut capítulo 1, verso 13. La mano de Jehová ha salido contra mí. Versículo 20. En gran amargura me ha puesto el Todopoderoso. Versículo 21. ¿El Todopoderoso me ha afligido? Tres respuestas. Y las tres echando la culpa a Dios de las decisiones que Noemí y su esposo habían tomado. La gente suele culpar a Dios. Por una o más varias razones, fuera de lugar siempre culpa a Dios. Cuando hay una catástrofe, hay un terremoto, hay un huracán, lo primero que hace la gente es, aparte de tener miedo, aparte de llorar, es ¿dónde está Dios? Si Dios existe, ¿por qué ha permitido esto? Qué fácil es echar la culpa a Dios cuando no tenemos una relación personal con Él, ¿verdad? Nos apartamos de los caminos del Señor, hacemos lo que nos da la gana, hacemos nuestra propia voluntad, hacemos lo que queremos y cuando las cosas empiezan a fallar, ¿dónde está Dios? Nos acordamos de Él cuando las cosas van mal, ¿verdad? La gente suele culpar a Dios. No sabemos a quién culpar, pero culpamos a Dios. Esperamos que Dios anule las consecuencias de nuestros fracasos personales. Esperamos que Dios arregle inmediatamente lo que hemos tardado años en dañar progresivamente. Y esto podría ser cierto tanto para nuestra salud como para la de los hijos, los que sois padres. ¿Cuántas veces echamos la culpa a Dios? ¿Cuántas veces has echado la culpa a los demás de tus propios errores? Piénsalo. Este es el primer punto. La gente amargada, como Noemí en este caso, tiende a culpar a los demás por sus problemas, por sus decisiones. El otro punto es que las personas amargas tienden a desahogar su hostilidad en los demás. Las personas amargadas son fáciles de detectar. Son críticos, son insensibles, son negativos.
rara vez se preocupan por aquellos a quienes lastiman, y a veces tienen la intención de herir a otros y otras veces no lo hacen, pero el resultado sigue siendo el mismo. Podemos ver formas sutiles en que se manifestó la amargura de Noemí. Lo puedes leer en el capítulo 1, versículo 8. Noemí ofreció malos consejos. Hace unos días, el pastor de la Iglesia Cuerpo de Cristo, Miguel Díez, compartía sobre el ser buenos consejeros. Cuando lees este pasaje, este versículo, te das cuenta que Noemí ofreció malos consejos. ¿Qué consejos estamos dando a las personas que nos rodean? ¿Qué consejos estamos dando a nuestros familiares? ¿Qué consejos estás dando? Qué bueno que nos rodeemos de personas que nos aconsejen lo bueno, lo correcto, que nos aconsejen de parte de Dios. El consejo de Noemí se basó en su experiencia. Estaba tan distante de Dios que sugirió que regresaran a sus dioses falsos. Esto es increíble. Noemí era insensible al dolor de Ruth y de Orfa. Lo puedes leer en los versículos siguientes, del 12 al 15. Ella pensó que su situación era más desesperada que la de ellas. Tal vez lo fuera, pero eso no la liberó para disminuir su pérdida o dolor. Noemí consideraba a Ruth y a Orfa tan carnales como ella, versículo 15. Aquí Ruth está a punto de poner su fe en Jehová, versículo 16, capítulo 1 de Ruth. Pero Noemí piensa que Ruth solo se ocupa de los asuntos mundanos. Noemí despreció el valor de su relación con Ruth, versículo 21. Cuando Noemí dijo que estaba vacía, debió haberse olvidado de Ruth. Cualquiera puede ver el gran peligro que representa un espíritu amargo para nuestras relaciones. Dios puede curar tu dolor. Dios puede renovar tu corazón si se lo permites. Y ahora llega el momento importante de Noemí. Segunda parte de este versículo 21. Aquí podemos notar el vacío que había en la vida de Noemí. A pesar de la fuente de su miseria, Noemí se sentía vacía. Perdió la mayoría de sus posesiones materiales. Su vacío se debió a la pérdida de relaciones. Su vacío se perdió a la pérdida de su esposo, seguramente de sus hijos. Y sorprendentemente, el Dios al que ella culpó por sus problemas ya había dado un paso importante para llenar el vacío en su vida. El Señor, que sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados, tenía la intención de usar a Ruth para transformar a Mara de nuevo en Noemí. Y claro, la curación llevaría algún tiempo, pero iba a llegar. Iba a llegar la restauración. Después de todo su dolor, ¿cuál era su mayor necesidad? La mayor necesidad que tenía Noemí era una relación íntima con Dios. Como hija de Dios, solo necesitaba regresar como ese hijo pródigo a la casa del Padre. Le tomaría algún tiempo experimentar por completo el gozo de los días anteriores, pero cambiaría drásticamente si simplemente tomara la decisión de incluir a Dios en su vida. Regresar es una palabra clave en el primer capítulo de Ruth. Lo puedes leer, Ruth capítulo 1, verso 1. Lo puedes leer en el versículo 6, en el versículo 7, en el versículo 8, en el versículo 10, en el 11, en el 12, en el 15 y en el 22. Regresar ilustra arrepentimiento. Y esto nos recuerda que uno puede construir o recuperar sus relaciones si está dispuesto a responder adecuadamente a los problemas que lo agobian. Para hacerlo, uno debe tomar una decisión firme de quedarse y salvar la relación. Charlotte Elio, de Brinton, Inglaterra, era una mujer amargada. Su salud estaba quebrada y su discapacidad la había endurecido. Si Dios me hubiera amado, murmuró, no me habría tratado de esta manera. Con la esperanza de ayudarla, un ministro suizo llamado César Malan visitó a Elliot en mayo de 1822. Durante la cena, Charlotte perdió los estribos y arremetió contra Dios y la familia en un arrebato violento. Su familia avergonzada salió de la habitación y el doctor, que se quedó sola con ella,
la miró al otro lado de la mesa. Él dijo: «Estás cansada de ti misma, ¿no?». Vio ese mismo día, y a medida que pasaba el tiempo, encontró y afirmó que Juan capítulo 6, verso 37, era un versículo especial para ella. «Al que a mí viene, no le echo fuera». No tengas miedo de acudir a la presencia de Dios. A veces tenemos miedo de ir a la presencia de Dios porque pensamos que Él no nos va a perdonar. Hemos cometido tantos pecados que el Señor no me va a perdonar. Le he fallado tanto que no soy digno de entrar en su presencia. Y la verdad es que el pecado nos hace indignos. Pero este versículo es una promesa. Al que a mí viene, no le echo fuera. Varios años después, Charlotte escribió un poema que se imprimió y se vendió en toda Inglaterra. Desde entonces, ese poema se ha convertido en el himno de invitación más famoso de la historia. El himno se titula «Tal como soy, sin más que decir». En conclusión, muchas veces las cargas de la vida nos pueden transformar en personas amargadas. Empezamos a culpar a los demás por las cosas que nos pasan y desahogamos nuestra hostilidad, nuestra ira, nuestra violencia en ellos. Y solamente queda un vacío en nuestro interior. Pero recuerda, siempre que Dios es quien lleva nuestro vacío, no debemos dejar que ninguna raíz de amargura brote dentro de nosotros, al punto de estorbarnos para nuestra salvación. Y además esa raíz de amargura puede contaminar a otros. Que no brote ninguna raíz de amargura, como dice Hebreos capítulo 12, verso 15. Noemí se amargó por las cargas que estaba sufriendo. ¿Y cuántos de nosotros hemos comenzado, por ejemplo, el año con amarguras? Hemos cambiado el calendario, hemos cambiado la ropa, hemos cambiado nuestro peinado, pero seguimos con la misma amargura que nos hizo tanto daño el año pasado y años anteriores. Qué triste es llegar a un lugar donde tendría que ser de bendición, de satisfacción, de descanso, pero que no sea así por causa de lo amargo de su agua, ¿verdad? Este pasaje lo puedes encontrar en Éxodo capítulo 15. Vemos al pueblo de Israel caminando en el desierto y llegan a una fuente de agua, pero el problema era que las aguas eran amargas. Ellos pensaban saciar su sed, pero fue imposible porque el agua no era potable. ¿Te imaginas horas y horas andando por un desierto y que encuentres una fuente y esa fuente tenga agua, pero esa agua está amarga? Lo primero que uno se pregunta es cómo en un desierto puede haber una fuente y por qué esa agua está amarga. Muchas veces nuestra vida es un reflejo de esos versículos. Nos parecemos mucho a las aguas de Mara. Somos cristianos, tenemos el Espíritu Santo en nuestra vida, tenemos la capacidad de brindar palabras de consuelo, de amor, de comprensión, de aliento, de sabiduría, pero en lugar de eso las personas en nosotros lo que encuentran es amargura. Nuestros hijos se mueren de sed de amor, de comprensión, pero lo que reciben de nosotros son aguas amargas, de ira, de reproche, de rencor. Nuestra pareja se muere de sed, de atención, de cariño, de amor. Lo que encuentra de nosotros es amargura, desinterés. La pregunta que tenemos que contestar en este día es ¿por qué me he vuelto tan amargado? ¿Por qué tenemos que comprender que nuestro Dios no nos hizo así? Dios no nos hizo para que estemos amargados. Él nos dio un corazón limpio desde el momento que le recibimos como nuestro Señor. Es decir, que nosotros nos hemos amargado. Y tiene que haber una o varias razones para esta amargura. Piensa, ¿cuál es tu historia? ¿Por qué ha llegado la amargura a tu vida? Piénsalo, busca la raíz del problema y solucionalo. Generalmente siempre tenemos una historia para darnos nosotros mismos la razón, para estar amargados. A lo mejor decimos que no nos quieren, que no nos comprenden, que nada nos sale bien, que no nos valoran, que nadie nos apoya. Vemos la palabra Mara, amargura, en la vida de Noemí. Al igual que en las aguas en el desierto, vemos a una mujer que acepta completamente que está llena de amargura,
acepta que su corazón se ha amargado, pero al igual que muchos de nosotros, ella busca un culpable de su amargura. Como estábamos mencionando, culpamos a otros de Dios de nuestros problemas. Culpamos a Dios de por qué estamos así. ¿Por qué Dios ha permitido esto? ¿Por qué Dios ha permitido aquello? Dios es el culpable de mi amargura. Ruth capítulo 1, verso 20 y 21. Aquí encontramos a Noemí culpando a Dios. Si somos sinceros en este día, vamos a reconocer que muchos de nosotros, en lo más profundo de nuestro corazón, pensamos que Dios no ha sido justo con nosotros. Pensamos que Dios ha sido cruel en nuestra vida. ¿Será cierto? ¿Será verdad que estamos llenos de amargura en nuestro corazón porque Dios no nos ama? ¿O será que lo que nos ha llenado de amargura en el corazón es el fruto, la consecuencia de nuestros propios errores? La familia de Noemí tomó una decisión incorrecta. Cuando vino el hambre en la tierra de Belén de Judá, la familia de Noemí tomó una decisión mala. Abandonó la tierra de la promesa para irse a la tierra de los enemigos de Jehová. Fueron en busca de pan. Y tenemos que notar que Belén significa casa de pan y Judá significa alabanza. Es decir, que la familia de Noemí decidió dejar la casa de pan para ir a buscar pan donde no había pan. Decidió dejar el lugar de la alabanza para ir a una tierra donde no alababan al Señor. Fueron a Moab, tierra de moabitas, enemigos del pueblo de Dios, enemigos aférrimos de Israel. Hablemos ahora de nuestra familia. Estamos amargados porque tomamos la decisión incorrecta. Nos apartamos de los caminos de Dios, nos alejamos de la iglesia, abandonamos nuestros ministerios para buscar bendición donde no hay. ¿Cuántos de nosotros abandonan la iglesia? Tiene un talento increíble para la alabanza, por poner un ejemplo, y abandonan la iglesia por poner en práctica ese talento en un mundo secular. En vez de presentar nuestros dones, nuestras habilidades al Señor en la iglesia, para edificación personal y para la edificación de los demás, para la edificación de la iglesia, cogemos ese talento, ese don que Dios nos ha dado y lo ponemos en práctica afuera. Usamos esas habilidades que Dios nos da en el sitio incorrecto, donde no hay bendición. ¿Qué mejor que poner tus talentos al servicio de la iglesia, al servicio de los demás? ¿Cuántos jóvenes abandonan la iglesia por tener un trabajo, por conseguir un dinero? Y abandonan el ministerio de la alabanza de la iglesia, abandonan la iglesia, ya no se congregan por estar trabajando en este mundo. Que no te estoy diciendo que trabajar en el mundo sea malo, pero hay prioridades. Hay muchos jóvenes con talentos, con dones increíbles para la iglesia y no los ponen en práctica porque lo están haciendo fuera. Conozco personas que saben tocar muy bien la guitarra y en vez de usar ese don en la iglesia para ministrar, no quieren. Ocultan ese talento en la iglesia y lo ponen en práctica afuera. Estamos amargados porque tomamos decisiones incorrectas, nos apartamos de los caminos de Dios, nos alejamos de la iglesia. Abandonamos nuestros ministerios para buscar bendición donde no hay. Y ahora que nos ha ido mal, en lugar de reconocer nuestro error, nos hemos enfadado con Dios. Nos enfadamos con nuestros padres, con nuestros hermanos. Nos enfadamos con nuestros compañeros de trabajo. Ruth capítulo 1, verso 2. La familia de Noemí no permitió que Dios gobernara sus pasos. Este versículo nos da un dato muy interesante que debemos de tomar en cuenta. ¿Recuerdas el nombre del esposo de Noemí? Te lo he presentado hace unos minutos. ¿Lo recuerdas? Elimelec. Eli significa Dios. Melec significa rey. Quiere decir que el nombre del esposo de Noemí era Dios es mi rey. Y ese hombre se llamaba Dios es mi rey, pero no dejaba gobernar por él a Dios. No vemos en ninguna parte que él haya consultado a Dios.
En ningún momento consultó a Dios su decisión de abandonar la tierra de Belén. ¿No será esa exactamente la causa por la que muchos de nosotros estamos amargados hoy en día? Porque decimos con nuestra boca que Dios es nuestro rey, pero no le queremos obedecer, pero no queremos hacer su voluntad, pero no queremos dejarnos guiar por él. No hacemos la voluntad de Dios, sino que nos dejamos llevar por las apariencias, nos dejamos llevar por lo que las personas nos dicen y dejamos de lado la voluntad de nuestro Dios. Y al final nuestro corazón se llena de amargura. Por último, Noemí permitió que su familia hiciera alianzas equivocadas. Ruth capítulo 1, verso 3. Elimelec murió y se quedó Noemí sola con sus hijos y ellos tomaron mujeres de Moab. Mujeres que no eran del pueblo de Dios, mujeres que Dios había mandado que no tomaran, pero Noemí no se lo impidió. En el caso de Noemí, su hijo tomó una mujer llamada Ruth, la cual fue al final de mucha bendición para su vida, pero no siempre eso es así. Hay padres y madres que se unen con personas impías. Hay hijos que se unen con personas impías y no se lo impedimos. Y en nuestra vida, ¿cuántas veces nos dijeron que no nos uniéramos a una persona? Que no tuviéramos relación con personas que no estaban dentro de la voluntad de Dios, que no estaban haciendo, mejor dicho, la voluntad de Dios, pero no hemos querido obedecer. ¿Y cómo está hoy nuestro corazón? Amargado. Estas son algunas de las causas de nuestra amargura. Ahora respondamos, ¿cómo puedo quitar la amargura de mi corazón con tantos errores que he cometido? El único que puede endulzar tu corazón, sanar toda amargura de tu vida es Dios. Es Yahvé Rafa, Dios nuestro sanador. Por eso me gusta siempre terminar las reflexiones hablando de Jesús. Hablando de que Jesús es el centro de todo, es el único que puede sanar tu vida. Venid a mí todos los que estáis cargados, cansados, fatigados, estresados, amargados, que yo os haré descansar. Invita a Jesús hoy a tu vida. Y si ya lo tienes en tu corazón, arrepiéntete, sé sincero, preséntate delante de Dios, humíllate y Él te ensalzará. No te apartes de los caminos de Dios. No dejes tu congregación, no abandones la iglesia, no abandones tu matrimonio, no abandones a tus hijos. No seas un amargado. No seas una amargada. Busca al Señor y Él endulzará tu vida. ¡Qué dulce eres, Señor, para los que te buscan! ¿Qué serás para los que te hallan? Radio Solidaria, una radio comprometida.